5 de la tarde ya con 30 minutos en estos momentos. Ya tenemos en esta mesa de trabajo al ingeniero Raúl Cruz Ríos, director general del Servicio Geológico Mexicano. Te agradezco muchísimo, ingeniero, director general, que nos acompañes el día de hoy. Don Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a tan importante programa y tan selectivo auditorio. Te agradezco mucho. Fíjate que hemos estado preocupados porque nos reunimos la semana pasada contigo, los miembros de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, y planteábamos todos estos problemas que hay en Chiapas, Oaxaca, la parte de Tabasco, donde se encuentra la sierra, y muchas personas en la sierra tienen enfermedades que no alcanzan a dilucidar de dónde vienen o por qué vienen, inclusive ceguera en algunas personas. Y tú nos revelaste que mediante los estudios que se realizan en tu organismo, se hacen esos estudios del agua, la filtración del agua, cómo llega a los mantos acuíferos y demás. Y que se podía prevenir de alguna manera todos esos problemas que se están viviendo en materia de salud. ¿Qué impacto, yo te preguntaría en ese momento, tiene la geología en la medicina? Platícanos un poco, porque muchas veces no alcanzamos a ver ese impacto que puede generar la geología en la medicina. Muchas gracias, gracias por la oportunidad. Como comentábamos hace antier, precisamente nosotros como geólogos, el Servicio Geológico Mexicano, que me honro en presidir, estamos incursionando en esta administración del presidente Peña Nieto, porque lo hicimos también cuando estuve al frente allá en el Estado de México, en la geología médica, que es una rama de la geología. Y esto es precisamente para demostrar geocientíficamente que sin tener actividad minera, una región, una localidad, un punto, digamos, en la tierra, puede tener problemas de sobreconcentración de metales y metaloides por la concentración que se tiene en las rocas, digamos, los minerales que existen. El hombre con la actividad minera, digamos, acelera el desprendimiento, pero la naturaleza lo desprende también, se erosiona, como por eso se forman las famosas pepitas de oro. Se erosiona la veta aguas arriba, que tiene el oro, una veta, y otros metales, pero se erosiona y se viene lavando, deslavando el cerro, la veta, y se va, como dicen, aguas abajo, y se va teniendo una sobreconcentración precisamente de oro, ¿no? Se va adheriendo por la, digo, por sus características físicas, pero más, digamos, químicas, pero más físicas, es maleable, se va adheriendo a una micropartícula que por lo general el núcleo de las pepitas son, digamos, una arenita, ¿no? Y se va formando la pepita, y puede ser tan grande como las que han encontrado hasta de kilos, ¿no? Uh-huh. En algunas partes del mundo, ¿no? Entonces, así como se erosiona el oro, se erosionan todos los metales, metales y metaloides, sin la actividad del hombre. Entonces, en Chiapas iniciamos este programa, el Servicio Geológico Mexicano, el programa de geología médica, para demostrar allá en Chiapas que a pesar de que no hay actividad minera, prácticamente cero, hay concesiones, pero tú puedes tener una concesión, pero para poder construir la mina, extraer los minerales, tienes que cumplir con la normatividad y principalmente ambiental, tus dictámenes de impacto ambiental, todo lo que marca la normatividad. Si no tienes tu dictamen de impacto ambiental, en automático, la Profepa te clausura. Bueno, entonces, en Chiapas no hay actividad minera, más sin embargo, cuando llegamos a hacer la cartografía geológica, a llevar a cabo la cartografía geológica en esta administración en el 2013, nos dijeron que, pues que no querían que hiciéramos la geología, porque era para descubrir los yacimientos, los tesoros, y se lo llevan más. O sea, había oposición de la población. Exactamente. Pero entonces les dijimos, yo en lo personal, soy nacido ahí en Chiapas, orgullosamente, mi tierra en Arriaga, Chiapas, le digo, es que la geología no es únicamente para la minería. La geología
es al servicio de la sociedad. O sea que la gente de Chiapas, de esas poblaciones, lo que pensaban es que ustedes iban a hacer únicamente un estudio para determinar dónde se iban a abrir las minas y que les iban a crear contaminación y llevarle mucho más problemas de los que tienen actualmente en el aspecto médico. Así es. Entonces, ¿y qué fue lo que les dijiste? Entonces les dije, miren, vamos a llevar a cabo la geología aquí en Chiapas y en todas las partes del país, no únicamente para que lo aproveche el sector minero, digamos, ¿no? La minería. Lo aprovechan ellos, la geología. Claro. Detectamos áreas favorables, que lo saben interpretar los geólogos que se dedican a la minería. Pero también la geología que llevamos a cabo nosotros, que levantamos, digamos, el levantamiento geológico, para diferenciar los, para tener los diferentes tipos de rocas, las edades, pero sobre todo los eventos geológicos que se producen por los movimientos de las placas tectónicas, principalmente en, también en el estado de Chiapas, y se forman diferentes tipos de minerales. ¿Por qué? Porque la tierra se está moviendo, y en el Pacífico del país y de todo el mundo, por las placas tectónicas, se meten las placas, digamos, hablando coloquialmente, abajo se subduccionan en el continente y eso funde, digamos, se forma allá el magma. Por y la ese presión magma, claro, abajo, del subsuelo. Cada una de las placas. Placas se encajan en el subsuelo. O sea, y la presión es tan fuerte que funde la materia. Las placas es el continente y las placas son como un rompecabezas que existe, digamos, en todo el mundo. Y esas placas, esos fragmentos de placas, como en este caso allá en Chiapas, la placa, digamos, de Norteamérica, la placa tectónica de Norteamérica, la placa tectónica del Caribe, la de Cocos, inciden esas placas que están allá en el continente, en el mar, digamos en el Pacífico, inciden en Chiapas y se mueve Chiapas, hay demasiados sismos. Pero esos movimientos han provocado que se funda la tierra y el subsuelo, el magma, sale a la superficie en forma de volcanes, cuerpos intrusivos, granitos, granidoritas, etcétera. Los cuerpos intrusivos rompen todas las rocas que estaban ahí antes y han fundido la tierra, las capas de la tierra, y desaparecen los hidrocarburos que pudiesen haber existido hace millones de años ahí en el Pacífico. En todo el cinturón circunpacífico no hay yacimientos grandes de hidrocarburos, se han fundido. Pero en el lado contrario, digamos, allá en el Golfo no hay placas tectónicas, por eso allá, o sea, sí del se lado conservan. Del Atlántico, allá se conservan en el Golfo, pues los hidrocarburos, porque no hay afectación de placas tectónicas que hayan fundido esos hidrocarburos, que lo hayan desaparecido, digamos. Entonces en Chiapas hay una geología muy rica, porque en base a los diferentes tipos de rocas que existen en Chiapas, en la geología se ve cualquier carta geológica, los diferentes tipos de rocas del Pacífico, digamos, hacia el rumbo del Golfo. Entonces le dije, vamos a mostrar, a hacer un trabajo geológico para saber qué recursos tiene Chiapas también. Pero no solamente recursos metálicos, sino también en hidrocarburos, también en geotermia. ¿Por qué? Porque Chiapas, por su gran, digamos, actividad también volcánica, tectónica, de toda la incidencia de esas tres placas tectónicas, tenemos un gran potencial para geotermia. Oye, ingeniero Raúl Cruz Ríos, ahorita que estabas platicando del choque de las placas y la fricción que se produce, que hace que se... La tierra se funda. Se funda los materiales ahí, me vino a la mente, ¿a qué velocidad está rotando la tierra sobre su eje? 1700 kilómetros por hora. Sí. Es lo que dicen los científicos. Sí, esa velocidad no lo sentimos los seres humanos. Así es. Y como nos vas platicando, todos estos materiales que se van fundiendo y se van permeando a través de los cerros y las montañas que se van formando, en el caso específico de Chiapas, con las grandes cantidades de lluvia, esto va filtrando el agua y va contaminando los mantos freáticos. ¿Qué han encontrado ustedes? Precisamente, primero, lo primero que hay que hacer, y han hecho los países desarrollados, y lo estamos haciendo nosotros, a diferencia de los países de Centro, Sudamérica, que todavía están elaborando también no tienen sus cartas geológicas a detalle, como ahorita en todo el país estamos haciendo la cartografía, un levantamiento ya detallado, tenemos a 1 millón, a 2 millones, a 500 mil, a 250 mil, ahora lo estamos haciendo de manera sistemática y también de manera que pueda uniformarse a nivel mundial, un léxico estratigráfico mundial para que se pueda empatar
para diferentes países, tanto al norte con Estados Unidos y todo el mundo, como hacia el sur, digamos, Guatemala y toda Latinoamérica, ¿no? Que puedan empatarse todas las cartas geológicas, digamos, del mundo, ¿no? Armar el rompecabezas. Entonces, precisamente, ahí en Chiapas, digo, hablando de Chiapas, por ahí iniciamos la arqueología médica, precisamente para demostrar que a pesar de que no hay minería, tienes concesiones, pero no hay actividad minera. Así, fuerte, digo, una que otra minita. Pero que, si hay impacto. Sí hay impacto, pero no por la actividad minera. Claro. Eso lo hemos demostrado. Sino por la actividad también de todo lo que se produce en Chiapas. O sea, de la misma naturaleza. La naturaleza también, pero también por el uso para la agricultura, la ganadería, de todo lo que se usa, los químicos. También hay contaminación de todo eso, la industria. Claro. Entonces, no nada más de la minería. No la minería, porque ni hay la minera en Chiapas. Dicen, hay como 100 minas en Chiapas. No, hay, digamos, 100 concesiones que se han otorgado a las personas que lo solicitan. Pero tener una concesión... No implica que tengas una mina. Y estar pagando derechos, impuestos. Y si no tienes una mina que te produzca, digo, utilidades, pues estás pagando, como dicen, echando dinero. Decía mi papá, ¿no? Para descanse, es el impuesto de los vivos, ¿no? Claro. Porque estás pagando por algo que no le estás sacando ningún beneficio, pagando derechos. Bueno, es como si tienes derecho, digamos, concesionario para tener un taxi y tienes la concesión, pero no tienes el vehículo. Sí, y así pasa y mucho en Chiapas. Entonces, ahora, allá no hay, dicen, hay minas. No, no hay minas. Y la contaminación que hemos visto es por la erosión de las rocas. Perdón. Sí. Por la erosión, precisamente, de las rocas que tienen minerales, hay sobreconcentración de metales y metaloides, y eso se va aguas abajo, como te decía, del oro. Todos los metales. Bien, estamos platicando con el ingeniero Raúl Cruz Ríos, director general de Servicio Geológico Mexicano. Y mire, toda esa introducción es para entrarle cómo es que se contaminan las aguas y generan epidemias o enfermedades en zonas donde no hay actividad minera. Pero la geología puede prevenir este tipo de enfermedades. Vamos a ir a un corte, soy Eduardo Ramos Fuster y regresamos. 5:45, estamos conversando con el ingeniero Raúl Cruz Ríos, director general del Servicio Geológico Mexicano, y analizando la importancia que tiene la geología en todas las áreas de los seres humanos, en la ingeniería para la construcción, por eso es que se nos han caído los pasos express, o sea, el terremoto de 1985, se colapsaron todas esas construcciones. ¿Por qué? Porque no se tomó en consideración la situación geológica del lugar donde se iba a construir. Pero, platicando con el ingeniero Raúl Cruz Ríos, fíjense que nos dimos cuenta o caímos en cuenta que la geología, pues, nos puede apoyar en el turismo, nos puede apoyar en la parte de comercio, de la economía en el comercio, nos puede apoyar en esta parte de la prevención de la salud. Ingeniero Cruz Ríos, la importancia de la geología, ¿qué es la geología médica? Bueno, de acuerdo con algunos geocientíficos, algunos colegas, la geología médica es una rama de la geología, que es una rama de la geología, que estudia las concentraciones regionales en la distribución, principalmente, los metales y metaloides, según su comportamiento geológico y geoquímico. Las contaminaciones naturales y artificiales y los daños y perjuicios a la salud animal, al humano o a los vegetales, digamos, por excesos o deficiencias. En pocas palabras, la geología médica estudia los efectos de materiales, minerales, geológicos y los procesos y efectos que los mismos producen a los humanos, animales y a la salud de las plantas. Precisamente, a veces son con buenos resultados y posiblemente otras con consecuencias peligrosas. Todos necesitamos de los minerales, pero en exceso todo hace daño. Claro. La geología médica es una disciplina que adquiere día a día mayor interés e importancia en el mundo, porque colabora con la ciencia médica para detectar y prevenir, sobre todo, prevenir posibles afectaciones a la salud humana, así como contribuir a resolver algunas afecciones cuyo origen no queda muy claro en los estudios médicos normales, tradicionales, y que finalmente tienen que ver con algún componente de la naturaleza. La tierra, como decía, se erosiona y sobreconcentra los metales y metaloides. Algunas de esas afecciones pueden tener un origen natural por procesos geológicos naturales. Es decir, se generan por efectos los polvos, la erosión, los gases, inclusive
sobre las fracturas, las grandes fallas, sale el gas radón. El gas radón es un gas que precisamente es el causante, responsable de la muerte pulmonar después del tabaco en el mundo, y sale de las fracturas de la tierra. ¿Este gas radón es radiactivo? No, ¿cómo afecta? Puede ser, digamos, que fue una traza, digamos, de algo del subsuelo, donde puede haber alguna radiactividad. Pero este gas radón en Estados Unidos, en el Servicio Geológico de Estados Unidos, prácticamente no se vende una casa, no hay comercialización. Si el Servicio Geológico americano, estadounidense, ya tiene mapeado, digamos, estamos en eso nosotros, tiene cartografiado las zonas con mayor concentración de gas radón, y ellos certifican que no existe problemas de gas radón. En el granito se desprenden gases que pueden, con el sol se desprenden los gases que son efectos de la salud. Ahí es donde entra la geología médica, de que el geólogo, el problema que hay de salud, que a veces la medicina dice, pues no sé de dónde viene el problema, el geólogo interviene ahí y inicia un proceso de investigación. Como me decías, ¿de dónde viene el problema? Como me platicabas el lunes que nos reunimos, en Chiapas hay personas que inclusive tienen ceguera y no así saben es. De dónde viene. En ¿no? eso estamos precisamente. Y los contenidos de arsénico precisamente, por cantidades arriba de lo normal, que muchas veces dicen, por la minería, no hay minería. Son las rocas que pueden tener sobreconcentraciones, son ricas en ese tipo de metales o metaloides, se erosionan y van hacia las aguas superficiales y del subsuelo. Por eso lo decía don Gabriel García Márquez, que los geólogos somos los médicos de la tierra, ¿no? Y no estaba mal en ese sentido, en su percepción. ¿Por qué? Porque los mismos procesos que hace un médico para ver el cuerpo humano que no tiene vista de rayos X, también los hace el geólogo. El médico toma radiografías, también los geólogos hacemos la geofísica. El médico toma ahora tomografías, también los geólogos hacemos tomografías. Pero hay una gran diferencia, perdóname, ingeniero. Normalmente el médico le pregunta a la persona qué siente y dónde le duele, y la persona le habla, pero tú con un martillo le sacas a golpes a la piedra las palabras, ¿no? Sí, y con todo respeto, como decía don Hugo Sánchez, el maestro, grídeme piedra del campo, por más que les cantamos esa canción, nomás no hablan. Entonces, a martillazos, porque tenemos que romper la roca y verlo con la lupa y todas las características, y así interpretamos, digamos, lo que está en el cuerpo de la tierra. Igual que un médico tiene que ver el cuerpo humano, palparlo, también los geólogos tenemos que palpar el cuerpo de la tierra. Y no tienen vista de rayos X ellos, los médicos, nosotros tampoco. Entonces nos apoyamos, como ellos, de métodos indirectos, de geoquímica, la geofísica y la geoquímica. Y hacemos tomografías igual que ellos. Radiografías, tomografías. Pero lo más importante, el talento humano para interpretar todo eso. Porque si el médico no tiene experiencia y no sabe interpretar lo que le dicen los aparatos, pues va a dar un mal resultado. Igual los geólogos. Los geólogos podrán tener el mejor equipo del mundo, pero si no tienen un geólogo con experiencia para interpretar esos resultados, también va a tener un resultado equivocado. A nivel mundial, a nivel internacional, el Servicio Geológico Mexicano es considerado uno de los mejores del mundo, porque no solo la institución por sí misma, por los equipos, tienen aviones, tienen equipos satelitales, tengo entendido que todos se apoyan con satélites, no solo todos los equipos, sino el personal, la gente capacitada. Los mexicanos en geología son los más altamente capacitados en el mundo. ¿Cuánto representa en dinero mantener ese servicio geológico, y de dónde sale el dinero, ingeniero? Precisamente, ya que pregunta eso este señor Ramos, maestro Eduardo, nosotros operamos con recursos propios. ¿Cómo? El gobierno mexicano. Somos un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios. Sectorizado en la Secretaría de Economía y a su vez en la Secretaría de Minería. ¿Ustedes mismos generan sus recursos para poder funcionar? Así es. ¿Y el gobierno mexicano nos apoya con la nómina, el precio, que viene siendo un 20-30% del presupuesto global? ¿Y todo lo demás de dinero para operar? Exactamente. ¿Combustible para los aviones, los satélites, mantenimiento del equipo satelital? Todo. ¿De dónde lo sacan? Precisamente con recursos propios de los ingresos que tenemos por
pago de regalías por descubrimiento, le llamamos, de yacimientos minerales. Las minas, las minas no se encuentran. Los geólogos localizamos los yacimientos minerales que son económicamente explotables, digamos. Y se licitan públicamente, internacionalmente. O sea que el gobierno mexicano, nuestro país, México, como nación, ya tiene ubicados dónde está el oro, gracias, la plata, el zinc, magnesio, todos esos materiales. Todo, lo tenemos en el Servicio Geológico Mexicano. Tenemos todo, esa información. Es más, tenemos un sistema, digital, el GeoInfomex, un sistema digital, georreferenciado, que integra toda la información de todo el quehacer geocientífico, que en cualquier polígono del país, usted lo puede consultar en su iPhone, digamos, medio móvil, en su aparato móvil, en sus computadoras, que usted puede consultar y sobreponer sobre cualquier polígono de México, de la superficie, un área, 85 capas de información, lo que usted quiere saber sobre ese polígono, de un terreno. O sea que ustedes ya tenemos fragmentado esas capas, en 85 capas el subsuelo mexicano. Así es. Todo lo que puede estar en el subsuelo y en la superficie, usted lo deja, le sobrepone esa información de manera automática, en segundos. Entonces nosotros generamos esos yacimientos, digamos, evaluamos esos yacimientos, se concursan, y cuando el yacimiento este, el que lo gana el concurso, la empresa, empieza ya a explotarlo, digamos, decimos, ¿no?, la extracción, el beneficio, la comercialización, empieza a vender, a comercializar ese yacimiento, nos paga hasta el 3% de regalías por descubrimiento al Servicio Geológico. Es una retribución que le dan al Servicio Geológico. Con esos ingresos nosotros operamos, y la compra de agua, café y hasta galletas. Todo es autofinanciable. Somos de los pocos, en el mundo, como Servicio Geológico, y casi el único, que es autofinanciable. ¿También en base a qué? A la venta de servicios, de geofísica, de geoquímica y de todo. Somos autofinanciables, sí. Pues mire, para seguir platicando de ese tema de la geología, necesitaríamos muchísimo tiempo. Yo le voy a pedir al ingeniero Raúl Cruz Ríos, aquí en esta mesa de trabajo, si nos permite agendar nuevamente otra sesión para platicar y conversar al respecto de estos temas que resultan sumamente importantes, y podríamos ver los beneficios que nos puede traer todo lo que es la operación geológica en México y en el mundo. Pero principalmente esto que me preocupaba a mí de la salud, nos lo ha despejado un poco de alguna manera el ingeniero Raúl Cruz Ríos, en cuanto a que se puede prevenir la salud en estos aspectos. ¿Qué son los geoparques, ingeniero? Bueno, qué buena pregunta, y muy de novedad desde ahorita, que la UNESCO acaba de publicar en el mes de junio, si no recuerdo mal, el 5 de junio, la creación de 8 parques en el mundo, geoparques mundiales, geoparques estos, y 2 en el país, el geoparque de la comarca minera hidalguense y el geoparque de la Mixteca Alta Oaxaqueña. Y estamos ahorita ya en la UNESCO, tiene en su escritorio la evaluación del próximo geoparque, que ya debería estar ya aprobado en este año, del geoparque El Volcán del Tacaná, que son precisamente definido por el propio UNESCO. Se trata de sitios geológicos y paisajes destacados. Esto obviamente va a ayudar a la parte del turismo, sin lugar a dudas. Vamos a establecer otra reunión con el ingeniero Raúl Cruz Ríos para seguir platicando de este tema, que es sumamente importante. Si a usted le interesa, síganos por la 1470 de AM aquí en Radio Fórmula.